Ya han pasado 10 años desde tu última publicación, entonces, seamos francos, no se suele tardar tanto tiempo en sacar un disco. Tú también sabrás el por qué se tarda tanto. Por la mutación. Porque uno va creciendo y se avergüenza pronto de lo que ha escrito, porque la perfección también tiene mucho que ver, el perfeccionismo. Pero eso que has dicho es cierto, lo del rápido, el crecimiento rápido, el cambio rápido hace que uno se vea muy lejano, ¿no? Como muy, muy falto de esa experiencia y se avergüenza. A nivel artístico, la diferencia entre tú y yo es que a mí no me espera nadie. Eso dices tú, a ti no te espera nadie. Es cierto, eso es cierto, la ansiedad esa de que te espere a alguien. Sí, eso con ¿Has eso. sentido la presión? Sí, la he sentido, por supuesto que he sentido la presión. ¿Y qué sientes ahora? Ahora no, siento presión, que también siento parte de ella, pero no predomina mucho. ¿Por qué? Porque he llegado a como a tutear la obra ya. Tú sabes que siempre he tenido ese respeto en plan. La obra es más grande que yo, hay que crecer, hay que alimentarse, fortalecerse para poder estar a la altura de la obra. Yo te expliqué muchas veces que la había vislumbrado la obra pronto, pero no me sentía capacitado para cogerla por los cuernos. Entonces, todo ha sido un crecimiento un poco en dirección a estar a la altura de esa obra y ahora la empiezo a aborrecer, tío, la aborrezco. Que no significa que no me asombre, a veces abro esa caja de Pandora, pues una caja de Pandora, tú sabes por qué, que eso ya supongo que se irá diciendo luego, pero el hecho de regresar a eso, a esa herida, a ese shock, a ese trauma, hace que uno esté harto de convivir con eso, me gustaría terminarla ya para que salga. Pero claro, ese perfeccionismo, esa necesidad de estar a la altura de la obra, a la vez jugando ese rol del aborrecimiento, es duro. Es duro. ¿Qué se esconde tras cual Cisus? Se esconde un niño, seguramente, ¿sabes? Nos preguntan también, seguidores de tus redes sociales, ¿por qué demonios has tardado tanto tiempo? Pues porque no he sabido hacerlo antes, macho. Ojalá hubiera podido, ¿sabes? Ojalá hubiera hecho dos o tres obras, ojalá. Si eso me ha bloqueado. Me ha bloqueado mucho, no me ha permitido que otras obras emerjan. Las he ido guardando, están como en cola de espera, están en la cola del paro. Pero no he podido volcarme con toda la intensidad que hubiera querido a causa de la primera. Pero porque no he sabido hacerlo antes, no sé. No, igual era eso, igual es cierto, yo creo que lo es, que la obra era más grande que el autor y he tenido que prepararme para ella. Se sobreentiende que hay una figura de mujer, ¿vale?, que planea sobre la obra, que Sí. podemos llamarla una especie de musa oscura. ¿Sigue teniendo relevancia a la hora de componer tus obras? ¿Tú qué? No. A la hora de componer las nuevas obras, a veces uno echa la vista atrás. Uno Claro, echa digo. la vista atrás y evoca y la gente que pretendemos escribir de alguna manera nos alimentamos de la evocación. Si no hay una inspiración inmediata muchas veces o la creatividad nueva no aparece, uno tiende a evocar a ver si. Buscándolo. Sí, uno busca el dolor, a veces sale, muchas veces solo también, pero uno. O para llamar de otra forma, uno echa la vista atrás también y reaparecen pues comparaciones con el presente, etcétera, pero la figura ya se ha convertido en como una especie de estatua ya, es como una especie de como de molde hueco, como de busto en el que. Tengo que mirar, es como si me hubiesen quitado la modelo del cuadro y quedase, no sé, otra cosa. O yo mismo ya ante. Sí, sería algo así, como terminar el retrato de la mujer, pero sin la modelo ya. Es decir, me faltaba más de medio cuerpo y lo tengo que terminar. Lo tengo que terminar evocando. Y porque ahora amo a otra mujer y esa mujer pasada ya es un sentimiento fósil. Entonces, eso también me molesta un poco tener que abrir, ¿no? Y lo que pueda condicionar también a la persona que amo, etcétera. Pero no, se convierte como una especie ya de musa, como una especie de estatua, ya retrato ya una estatua, un recuerdo.
poco lo de Quarcisus va quedando claro, pero ¿por qué el arte de desamar? Lo de Quarcisus va quedando claro, sí, lo comuniqué hace poco, pero tampoco lo había hablado ni siquiera de esta obra, no he hablado apenas. Siempre me han dado como con una especie de misterio porque me daba casi vértigo. Y, pero Quarcisus no sé si también saben lo que es. Quarcisus ya sabes que dice la mezcla del bello chico mirándose en el agua, Narciso, y Quasimodo, el monstruo. Entonces es como la monstruosidad del ser humano mirándose a sí misma, deleitándose casi en el horror, ¿no? Deleitándose en el horror casi. ¿Es el horror el desamar? ¿Dolor? Es horror también, sí. Desamar, ¿no? La traición del desamor, quizá, el despecho, eso es horroroso, sí. El desamor no es horroroso, es otra cosa, es un ejercicio, yo creo también, ¿eh? Es un ejercicio que todos hemos pasado en la vida alguna vez, seguro, y necesario para poder ver lo que es el amor en verdad también, ¿no? ¿Crees que habla de tractores? Como ya pasó con Donde Dios Inspira. Sí, eso qué más da, tío. Si yo soy el primer detractor, a mí eso me da igual, en verdad, hombre. ¿Pero qué les dirías? Nada, nunca les he dicho nada. Hay gente que... En el mundo en el que naciste, sabes que el pique era lo primero y tú te has intentado desviar, pero hay gente que te va detrás tirando piedras. Nah, pero no... Si lo queremos llamar odiadores, tampoco hay tantos, no sé. Y aunque los hubiese, ¿qué más da? No creo que uno pueda odiar lo que otro sienta independientemente de la opinión de los demás. Sí, sería un odio muy injusto casi, pero no sé, no... no me importa, eso ya lo sabes, tampoco... Es hermoso, tiene mucho más valor el sentimiento de poder hacer eso que uno desea, estar en armonía entre la persona y el arte. Eso es tan puro que la opinión de los demás es muy secundaria, es decir, yo no querría dejar de ser uno mismo dentro del arte, que es algo maravilloso, por el hecho de que pudiese ver unos detractores o alguien que prefiriese otra época en mi vida. Eso sería no crecer, eso ocurre mucho, pero no me importa, eso no... Hay gente que anda un poco confundida, ¿vale? Con lo de ópera conceptual en 5 actos, entonces te quieren saber, ¿cómo representarías a este género? Al género rap, digamos, al movimiento hip hop español. El concepto de ópera más bien lo pone uno de los músicos, yo creo. Uno de los músicos con los que trabajo, no sé si fue Luis el primero en mencionarlo, que es... ¿Era una ópera rap o era una ópera... no sé, slam, no lo sé, a ver, es una ópera rap, podría serlo, no lo sé. Que no sé, lo sé. Esa es la siguiente. Que no lo sé tampoco. Esa es la siguiente cuestión. Porque también la gente quiere saber cuál ha sido el proceso musical. Musical. Uh-huh. El proceso de creación de la música. Arduo, ¿verdad? Porque aún. ¿Va a ser el típico bombo y caja ordenador o. No, eso no va a ser. Va a ser todo creado y. Y es arduo, el trabajo ha sido arduo, porque han sido muchos años con Luis y aún Luis está trabajando en tiempo real, ahora mismo Luis está trabajando y van a ocurrir muchas cosas también dentro del estudio. Entonces, la creación yo creo que musical no ha terminado para nada, pero ha sido complicada, yo me acercaba a Luis pues con algún sonido, con alguna idea de alguna canción que los dos conocíamos, le hablaba sobre todo de texturas, de más oscuro, más... Con mi pobre lenguaje musical trataba de expresarme. Y él iba tocando, él componía ahí, porque él es guitarrista, pero se sienta y es capaz de con un teclado y con unos buenos plugins emular mientras una idea, un instrumento tocándose en ese momento. O sea, vamos, que no va a haber un número indeterminado de instrumentos. No, hay algunos preestablecidos, no, ya damos por hecho que ciertos instrumentos no pueden salir, entonces él no prueba con eso, con los que sí que consideramos que salen, ¿no? Va a haber jazz, sí, el jazz está ahí también, es algo... El jazz es una filosofía, ¿verdad?
Esto se llega a identificar. Ya no, pero lo digo porque los músicos los que voy a tocar, pues si vienen del mundo del jazz, y aunque estemos haciendo alguna cosa que no es jazz, en los gestos, en algún gesto se va a notar. Algo habrá, pero la música es muy. Muy ecléctica, ¿eh? Muy. Hemos tratado de que se acerque al texto la música independientemente de que en qué género se iba a convertir. A ver, había uno preestablecido, una esencia, pero está permitido irse arriba abajo en función de la letra, acompañándola, ¿no? Vistiéndola. Es como un arreglo. La música por momentos es un arreglo de la voz. Viene como a acompañar y a hacer que eso sea más creíble o más emotivo, no lo sé. ¿Tendrás problemas a la hora de mostrar el disco en directo? Seguro. Porque una obra en 5 o 6 actos como máximo, para hacer un disco estamos hablando de unas canciones que son extra largas. Es verdad. Tú y yo ya lo sabemos que... Para cumplir los tiempos disco... Creo que eso me... Esa idea me ronda la cabeza desde el primer momento de haberla vislumbrado la obra. Uno siempre imagina cómo va a quedar eso en directo cuando está creando algo. Pero ¿sabes qué te digo? Tengo muchas ideas. Cabe la posibilidad de no hacer ni siquiera conciertos. Cabe tranquilamente. Esa es una de las primeras propuestas. No hacer directos y ya está. Si el concepto es un concepto inabarcable porque requiere un presupuesto enorme o porque requiere unos músicos excesivos o... no se hace y si no, pues se hace de otra forma. Si me tengo que sentar en una silla y hacerlo con un solo instrumento, con una especie de acústico o a capela, no lo sé si tanto a capela, el disco entero sería un poco también pretencioso y excesivamente complejo eso, pero igual con menos instrumentos haciendo una adaptación distinta, incluso he pensado que fuese otro el que lo interpretase. ¿Hay algún vínculo entre tu nueva obra Quartzitos y Ascesis? Sí, claro. El tratar de enaltecer de alguna manera la literatura o la poesía o tratar de enaltecer el arte de escribir. Entonces, como autor lo hago de la humilde forma que puedo. Y como editor, pues tengo más posibilidades de enaltecer el arte. ¿Te puede unir...? Porque puedo publicar los libros que no soy capaz de escribir y comunicárselo al mundo. Eso es hermoso, es hermoso. La gente quiere saber también un poco lo que es, cómo ha sido la creación del contenido lírico y qué tipo de letras, qué tipo de composiciones salen en el disco. Son como... No son barrocas. El 4x4 está, el ritmo originario de la música rap está escondido, pero siempre es un 4x4. Se mantiene. Por lo tanto, he escrito sobre el 4x4 y toda la obra está escrita 4x4, ¿no? Es decir, si hay alguna marcianada será lírica, alguna metáfora o algo que solo entienda yo, pero eso tampoco va a ocurrir tantas veces, no es tan egoísta el texto, tratado de que sea lo más inteligible posible, ¿no? Pero claro, un 4x4 y claro, textos largos. Y los textos largos porque son descripciones de momentos, de sucesos, es como describir una fotografía. Y se centra en el detalle, en lo que hay, entonces es narrativo, es descriptivo. Y esa estructura también me ha costado pulirla más, porque es más precisa, más no hay cabida para cosas
quizá más que no vayan a, no vayan con ello, tiene que, todo va como en un paquete, como en una armonía, ¿no? No vale cualquier cosa, tiene que estar en esa, en ese contexto todo. Claro. Eso también te limita, y el 4x4 me ha limitado, claro, también. Es el problema de lo conceptual, también me ha retrasado mucho, claro, escribir la obra así, tratando que sea una historia, un, como un poema narrativo, ¿no? Una letra casi de, no, casi de novela por momentos, ¿no? De, me ha condicionado, me ha hecho aprender a escribir ese género también, aceptarlo sobre todo, que tenía que hacer menos canciones y tener que hacer canciones más largas, que eso, pues quizá de cara a las presentaciones en los conciertos o para crear un videoclip o tratar de funcionar dentro del, del circuito, del protocolo de la música, igual no me ayudaba también, y tener que aceptar que eso iba a ser así independientemente de que eso funcione en la industria, también me costó aceptarlo, me ralentizó mucho, y lo he aceptado también, y ahora me es indiferente, ya quiero terminar la obra y poder hacer otros tipos de obras, ¿no? Es una extensión larga brevedad, Quarcisus, perdón, una extensión de la larga brevedad que publicaste hace unos años, ¿o es un nuevo núcleo? ¿Es algo completamente distinto? No, hay cosas que el eje, yo creo, el corazón sí que está, que yo creo que es el... Es esa aceptación de la que te hablo, esa armonía, esa... ese sentido de la vida, tienen el mismo sentido de la vida, las dos obras. Yo creo que es el amor, la aceptación de la muerte. Uh-huh. Las dos tienen ese eje, porque, entre otras cosas, larga brevedad, como te decía, es los aforismos que no he rimado, que no han entrado dentro de Quarcisus, muchos textos que no han entrado. Es parte de Quarcisus estirado, ¿no? Es como un... pequeño vómito, como un, no sé cómo explicarlo, si es desagradable la comparación, sí, sí. Pero como una especie de, como que quiere asomar una patada, ¿no? Algo que ha salido. Eso es una primera incontinencia de la obra, larga brevedad, porque está construida realmente en el mismo, el esqueleto hace la misma estructura, uh-huh. Desengaño, oscuridad, fracaso, siempre hay una cohesión. Redescubrimiento, descubrimiento y armonía, en verdad, pues es que es el mismo concepto. Entonces, conceptualmente son, en el mensaje, o en la esencia, mejor dicho, las dos obras son la misma, o siguen el mismo leitmotiv, sí. Sería quizá ese... Ahí en Quarcisus un poco parte del mensaje de donde Dolor inspira. En Quarcisus, donde Dolor inspira. ¿Hay parte del mensaje de tu anterior trabajo? Ya no, Ya no hay, ya no está ese tipo de mensaje. No. Hay gente que claro, tiene mucha curiosidad porque hasta la fecha no se ha sabido nada, ni qué iba a ser, ni qué será. Solo tienen una foto con un título, acto primero, etc. Y claro, hay gente que quiere saber ya que puedes desvelar del segundo capítulo, qué título va a llevar. Ah, sí, el segundo capítulo. Se va a llamar la descreencia. Pero la descreencia hacia el hombre, la descreencia hacia todo, Dios. Hacia todo. Todo en general. El primer capítulo es la traición, es el shock, el descubrimiento horroroso. Y el segundo es la reflexión. La reflexión sobre el mundo propio, sobre la condición humana, cómo las personas pueden llegar a hacerse daño o sufrir, de qué manera son capaces de sufrir ellos mismos. Y entonces, en ese segundo capítulo es la reflexión, entonces aparece la figura de Dios, aunque mi desencanto o desengaño de Dios viene mucho más temprano, pero yo en esta obra hago que aparezca en ese momento, como desubicado, ¿no? Entonces está el desengaño de Dios, el diálogo con Dios, con la sociedad, con la condición humana. Y hay una descreencia, una separación, un divorcio de cierta convivencia, y el personaje o la obra tiende
a una separación, en una búsqueda, una especie de emprendimiento de, o de un regreso al sentido, o a un descubrimiento de un sentido. ¿Cuál es la creencia que a título personal, o sea, en ti mismo, has tenido que triturar, deshacerte de ella, para que, digamos, te dejara ver lo que es la luz? ¿La luz o, por el contrario, tu oscuridad? Pues supongo que el rencor, el dolor también, para poder ser más, para poder abarcar también la parte más positiva de la obra. He tenido que aprender y vivir a ser feliz. Has tenido que instruirte, ¿no? He tenido que ser feliz. Ordenarte. Ser feliz, es decir, no he podido atascarme en ese dolor. Por mucho que la obra tuviese partes dolorosas, he vivido lo doloroso. Por suerte, lo doloroso lo he terminado de retratar y he vivido lo feliz y para poder retratarlo también. He tirado los remos al agua para que el curso natural de la corriente dirija la barca de mi alma. Ya de nada dependo. Casi el hambre superfluo. Tan solo el aire que pido prestado al instante de vuelo. Bueno, compañero mío, Adriancico de mi amor, hemos elegido este motivo que para mí es muy especial y siempre como que se agita todo el ser cuando vengo por aquí, la verdad. Solo he vuelto una vez más. Esta es la segunda vez que vuelvo desde que me marchaste de aquí. Este era un camino que hacía, yo en esa época no tenía ni coche, ni tenía internet ahí donde vivía. Y el pueblo, pues disponía de una micro oficina de turismo muy pequeñita, donde a veces uno se podía conectar al ordenador. Y estaba cerrada muchas veces, entonces para poder hacer una llamada o mandar un mail o incluso que alguien se acercase, porque alguna que otra visita recibí de algún amigo, pues había que bajar al pueblo grande, a Broto. Y este camino lo hacía a menudo, era como, no sé, como ya la parada del autobús desde tu casa o tu parada de metro en una ciudad. Y aquí han surgido muchas reflexiones. Si me pregunta pues qué significa Quarcisus, pues te digo que Quarcisus sería la parte, el aspecto literario quizá, el personaje de la obra. Pues esa mezcla entre Narciso y Quasimodo. Y aquí venía un poco a desahogarme. Yo aquí vine huyendo del despecho, del desamor, tomando distancia como sugiere Ovidio. Tomando distancia un poco del desamor, del recuerdo, pues, y al mismo tiempo nutriéndome de la naturaleza para poder describirla, porque no me parecía honesto escribir sobre el agua, sobre el río, sobre los árboles, sin convivir con ellos, sin tenerlos de cerca. Entonces yo vine aquí un poco a hacer despensa
recolectar descripciones paisajísticas, frases, que luego pudieran ayudar a complementar o a describir la obra. Pero al mismo tiempo es el arte de desamar también la obra, que a mí esta toma de distancia, al alejarme un poco de la ciudad y venir aquí, pues me ayudaba a ejercitarme en el arte de desamar, de olvidar, ¿no? Por eso la obra cumple dos tipos de motivos, que son el motivo literario y el motivo espiritual, que hace también como de ejercicio, ¿no?, personal. Y bueno, y en este camino, si no concretamente caminando por aquí, pero sí en la convivencia con este entorno, nacen reflexiones muy importantes para mí, como es esa pérdida del amor individual, nace una especie como de, como si me volcara en ese despecho a tratar de abrazarlo todo, a abrazarme a todo como consuelo. Y en ese despecho individual nace esa comprensión y esa aceptación, ese amor de todo lo posible, ¿no? Acto, pues es como una canción muy larga que ocupa como medio disco, que se sirve a sí misma de manera individual, pero que unida a las demás conforma la obra total. Entonces cada obra será editada individualmente con su libro, con sus textos, con su disco, y es necesario que sea leído, o es interesante que se lea y se escuche, y supongo que irá como una especie de bueno, no, supongo no, va a ser así, va a haber un estuche y irán los 5 actos ahí metidos. Ya en un futuro seguramente las logremos editar en un solo tomo, pero es un poco por abrirme, cerrar la caja de Pandora definitivamente, porque me duele mucho abrir la obra. Hay meses que no la quiero ni tocar, porque tengo que regresar, evocar ese horror del despecho, de la traición, del sufrimiento. Lloraba con la boca del estómago. Y ahora estoy dentro de una relación con una persona a la que amo, y es duro volver a abrir para ella, para mí. Quiero cerrar esa puerta ya. Y me falta un capítulo, el último, que es cómo quiero cerrar la obra. Todavía estoy decidiendo. Y tengo los 4 primeros, entonces, para no atormentarme más y no generar más fatiga a las personas que quiero y al público, que en verdad no debería ser así, pero bueno, ya no es tanto es casi por generosidad, me siento culpable incluso. Pues las voy a ir sacando por actos, y cada acto pues tiene un color distinto, la portada, enfocado, centrado completamente en la esencia de cada acto, que es muy definido. Entonces, este primer acto trata del horror, del descubrimiento, de la traición, y es una portada muy oscura, por eso sale ese rostro de Rage, que lo pintó Rage, ese rostro que no se sabe bien si está sonriendo o es una sonrisa de como de miedo, de muerte, de paso del tiempo, de como a la sombra, de como de misterio, como que de sospecha. Entonces, con la traición es todo eso, me evoca ese rostro. El siguiente acto se llama La Descreencia, porque hay como un diálogo, como un reproche a Dios, a la sociedad, a la condición humana. Hablábamos de eso ya ayer. Pero siento como el arte como una especie de vanidad del espíritu,
la vanidad de lo intangible. Lo intangible toma la forma a través del arte, y una vez que se toma la forma, es ya contemplable, se puede contemplar y se contempla a sí mismo muchas veces. Entonces es como el alma, la vanidad del alma, el arte. Lo he sentido así durante tiempo, tanto en mí como casi en otros autores, ya te diría. Pero es muy difícil escapar de ella, parece como que lo que hablábamos, parece como si hubiera que aniquilar prácticamente todo para poder aniquilar la vanidad, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué me estás apuntando con la cámara? ¿A quién le importa realmente esto que estamos haciendo? ¿Por qué consideramos que a alguien le puede importar esto que yo estoy diciendo? Y tú me dices, pues porque hay gente que te está esperando, porque hay gente que ha reservado una obra tuya y se merece una explicación. Bueno, pues es una buena forma de engañarnos, o engañar la vanidad, o lo que sea, no lo sé. Para mi humilde visión, el sentido está en la familia, ya te digo, en amar y en transmitir los conocimientos más puros y generosos a los demás y contribuir a la continuación, a la procreación. Naces, creces, te reproduces y mueres, y entre fase y fase, entre hueco y hueco, uno viste su existencia como quiera. La puede vestir de futbolista, de torero, de profesor, pero lo importante es el esqueleto, el sentido es nacer y reproducirse, ¿no? Es también muy tan pretencioso decir que hay un sentido de la vida dentro de esa obra. Es tan... No queremos dar esa imagen, ¿no? Tú y yo, hermano, de vendedores de sentidos de la vida o de... Pero al menos la mía propia, mi sentido salvífico, ¿no? Que lo he ido encontrando poco a poco. Aunque la obra va a acabar de una manera inesperada. Aunque ese último capítulo no está terminado, pero el esqueleto y la idea está ahí. Realmente hay una disculpa al espectador. Pero sí, hay un sentido, por supuesto, mío propio, que digamos es el cierre al conflicto personal. Y la obra también hace su cierre de conflicto personal como obra en sí, pero para mí como ejercicio espiritual también tiene un cierre, y en realidad es... Sé que está tan prostituida y tan aplastada y pisoteada la palabra, pero el sentido es el amor, y no es el amor de un hombre a una mujer, de una mujer a un hombre, como ya hemos hablado mil veces, sino de la aceptación, de estar feliz del aire que respira uno, de agradecimiento, de aceptación de la muerte, que la muerte es como una especie de siempre como de muralla para la plenitud. Siempre está la muerte como obstaculizando, como molestando al desarrollo, ¿no? Aceptación de la muerte, para mí eso es el amor también. Amar la muerte también. Como espacio, como continuación. Y ahí aparece eso. Entonces ese es el humilde sentido es... Es el amor y la aceptación.
Bueno, te juro que ya hace mucho tiempo es un... Hay gente que se me acerca y dice no. A veces se acerca y dicen en algún recital, no tengo libro ni disco para que me firme, solo vengo a darte un abrazo. Y digo, pues ahora me vienes a firmar tú a mí. En el espíritu. La verdad que hemos hablado muchas veces de esto. A mí el arte me ha salvado la vida. Yo estaba encerrado en un reformatorio, he sido la muerte de mi padre, la emigración, me agitó muchísimo y descubrí el arte. Y el abrazo del público me salvó. Por eso la obra hace mucho en el enriquecimiento del esencial. Lo que nos une a todos en realidad, pues al recalcar la esencia como todos la tenemos, pues nos une. La palabra unirse a los hombres, regreso al origen, aparece muchas veces en la obra. Trata de ser una obra de unión, de abrazo. La gente que está cerca de mí me pregunta, en verdad, si después de esta obra seguiré siendo descriptor de la tristeza y del despecho, si seguiré evocando eso o si será un punto y final, un punto aparte. Y realmente a mí me gustaría o aspiro a hacer un arte de la belleza, un arte positivo. Me gustaría perseguir la belleza, la luz. Quiero huir ya de la sombra, aunque también lo he dicho en algunos lados. Me he dedicado parte de mi vida a describir los monstruos y los fantasmas propios y ajenos, pero siempre lo he intentado desde el criterio de la belleza, porque el pesimismo artístico tiene que tener un rigor de belleza también. Pero me gustaría que fuese una belleza redundante, buscar la belleza en la belleza y también la belleza en lo oscuro, y sacar siempre la belleza sería lo mejor. Me avergüenza la tristeza ya. Y yo estaré allí, esperando tu súbita epifanía en el espacio, como el estruendoso tambor de un trueno violáceo, para ser iluminado por tu suprema certidumbre, revelación última ante la que el ser sucumbe. Y al fin, madre, que diste lumbre a este hombre lúgubre, lograré ser sombra que alumbre.
también de la filosofía del realismo, porque si fuese menos, más injusticioso todo, pues habría menos cubos. No es positivo, es del todo, sí, positivo no es del todo. Pero al menos usa el negativismo para rodear temas. Un café. Iremos a tomar un café, no lo menos.